What is in the chair? No, no, no se le escucha. Hello, good evening. How are you? I'm fine. And you? Very well. Eso, ya puede, me llega. Vamos a esperar a los demás compañeros. Hello, Josué, how are you? Hello, teacher. Welcome to the class. Yes. Hello, Silvia, how are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? I'm very well here. Starting the class. Nice. Welcome. Okay. Hello, Juan Jose, how are you? Hello. Fine. Welcome to the class. Okay. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you? Bye. Perfect. Welcome to the class. Hello, tell me, how are you? Hello, teacher. I'm fine. And you? I'm very well. Thank you for asking. Welcome to the English class. In my cafe. Solo dos tenemos acá, tres. Yeah. Hello, Yuri, how are you? Ahí está. Hello. Welcome to the class. Hello, Rari. Ok, vamos entonces a ir iniciando. Creería yo que a la mayoría le están llegando los correos para poder enviar la documentación para el siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, solo asegurarse con su departamento de Human Resources que estén inscritos adecuadamente. De ahí pues hasta la plataforma, la encuesta, que es la última clase, el examen final, que también es el último día. And that's it. Casi terminamos, ¿verdad? Bueno, no, nos falta todavía. Pero ya vamos algo avanzados. Ok. Vamos a iniciar entonces revisando la tarea de Ashar. Check. Ok. So this was yesterday's homework. Says, lo teníamos ya con el verbo to be y el ing, ¿verdad? Jonathan and I, ¿cómo sería ahí? Are, very good. Porque es Jonathan and I, sería we, ¿verdad? Nosotros are driving to USA next Saturday. Number two, dice, they are working tomorrow. Very good. Number three, I am coming, pero sería el primero o el tercero. El primero. Good evening. Very good. Hello, good evening. Number four, Guillermo is going.
is going to the bank tomorrow. Very good. Hello, good evening. Hello, good evening. Welcome to the class. Number five. Number five says they. They are having. They are having. ¿Sería el primero o el tercero? Primero. El primero, ¿verdad? Esa es. Nos hace estorbo. Lo vemos, hasta se ve raro, ¿verdad? Se ve raro ahí. Ya sabiendo las reglas, es como que. No, yo sé que ese no es. Ok, very good. Para ahora en la noche tenemos que hacer la tarea número 12. Dice, choose the correct alternative. Y aquí tenemos que elegir, ¿verdad? ¿Es presente simple o es presente continuo? Entonces, hoy es el día, como el meme, ¿verdad? Que vamos a tirar para arriba los dos tiempos y tenemos que decidir cuál es el correcto. Entonces, va a estar bien fácil, la verdad, no creo que les vaya a costar tanto. Entonces hay que hacer las cinco, los cinco ejercicios, ¿verdad? Sería de escoger en todos, de escoger simple present or present continuous. That's the question. Okay. Igual pues le voy a poner el post ahí en el video para que ustedes puedan verlo. Ok, my friends, vamos a pasar lista. So we can check if everybody's here. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Delmi Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Here. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lizette Esquivel de Valte. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Ok, ahora sí, vamos a iniciar. Vamos a chequear la clase de ahora. Ok. Let's see. Ok, ahora nos toca comparar. Nos toca analizar la diferencia entre el simple present tense and the present continuous. Ahí está el class objective. It says participants will be able to contrast simple present and present continuous. And here we have like the rules, right? The structure, the formula. So for the simple present, we use the subject and the verb, only that. And for the present continuous, we use the subject, the verb to be, and the verb in ing. Okay? Y la parte negativa acaba en el verbo to be. Esa es la primera diferencia, la fórmula. O sea que aquí era I go, y aquí es I am going. Aquí es she goes. Y aquí es she is going. Aquí es we walk.
Y aquí es we are walking. En gramática esa es la primera diferencia. ¿Alguna pregunta o duda en estructura? Esta es la afirmativa, por supuesto. No questions. Ok. Luego tenemos que en presente simple se ocupa para expresar generales, ideas o verdades generales, cosas que son ciertas. Do you remember? Por eso decíamos que lo usábamos para los adverbs of frequency. For example, I always go to the park. She always cooks at night. Y acá, we describe actions happening now. Esa es la principal. So, we can say she always goes. No, she. Good evening, teacher. Hello, good evening. She is going to the park. She is cooking tonight. Cosas por el estilo, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo también. It really rains in the desert. It, porque estamos hablando de una cosa. It really rains, la S, ¿verdad? Recordemos esa S que a veces se nos olvida todavía. Esa es presente simple. And here in the present continuous, we have, she is reading a newspaper upstairs. Ese es el presente continuo. Do you have any question? Teacher. Hola. Perdón que me voy conectando. ¿Y la diferencia entre el presente simple y el presente continuo? Sí, eso es lo que estamos viendo ahorita. En primer lugar, la estructura, ¿verdad? Sujeto y verbo. En el presente simple. Que es como cuando yo digo, I go. She listens to music. Listens. Tercera persona. Y el presente continuo sería subject, verb to be, and the verb in ing. Por ejemplo, she is going to the park. I am listening to music. Y recordemos que decíamos que el presente simple lo usábamos para verdades generales, para rutinas, hábitos, hechos. Y el presente continuo ya vimos que lo ocupamos más que todo para acciones en el momento. A veces con futuro, dependiendo del complemento que lleva la oración. Y aquí está un par de ejemplos. Por ejemplo, it really rains, con este porque es tercera persona, in the desert. Y luego, she is reading a newspaper upstairs. Is, porque es el verbo to be para she, y el verbo en ing, de acuerdo a las reglas que vimos ayer. Eso sería como la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Entonces, dependiendo qué es lo que yo estoy diciendo, cómo estoy utilizando la gramática, las oraciones, los verbos, estoy expresando una idea, que podría ser una idea en presente simple o podría ser una idea en presente continuo. ¿Ok? ¿Any questions? Teacher. Dígame. Yo ayer en los ejemplos que nos pidió que escribiéramos, tuve un error, puse a Jan Lovenit. Okay. Solo el presente continuo tiene que ser cuando es tu viva, el verbo. Ajá. Y con el, más el verbo ing. Uh-huh. Porque, por ejemplo, para decir, por ejemplo, yo estoy estudiando, I am offering to you this cell phone, por ejemplo. Ese no es presente continuo, ¿va? No. Entonces yo ayer lo dije, pero sí, este es error, ¿verdad? Porque puse, me encanta, ¿va? Jan Lovenit. Lo que pasa es que sí se puede. Es correcto porque la gramática, lo que pasa es esto. Tenemos el presente continuo que es esta estructura. Y en general se utiliza para acciones que pasan ahora, también para acciones en el futuro, pero también recordemos ayer, déjame ver si lo encontramos por aquí. Ayer estuvimos viendo, aquí está. Permítame, ¿dónde está? Aquí está. Acá estuvimos viendo de que también hay varias situaciones, así como el presente simple, ¿se acuerdan que vimos diferentes situaciones? Aquí dice, describe something which is happening at the exact moment of speech. Entonces es para cuando yo lo estoy haciendo ahorita. O sea, que si yo digo, I'm eating pupusas,
Es porque me agarró con la pupusa partida ahí en la mano y ya casi me la voy a terminar. Y exacto, así. Pero también dice el siguiente: describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of speech. O sea, describiendo algo que está tomando lugar ahora, pero no en el momento. Entonces, por ejemplo, aquí dice: John is working in London. Yo les decía, puede ser que sea de noche, está durmiendo, no está trabajando ahorita. Pero, igual que en español, nosotros decimos, ah, fíjate de que Wilmer, después de inglés, se fue para, está trabajando ya en Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. No es en el momento, pero se puede expresar algo por el estilo. También, describe an event plan in the future. Describir un evento en el futuro, que ese ya les decía que lleva una time expression, o algo que nos indica que es futuro. Todo es igual la estructura, pero con una time expression. La otra es para describir una situación temporal. I'm staying with a friend for a few days. Me estoy quedando con unos amigos por unos días. Entonces eso es algo que lo está haciendo, pero no lo está haciendo todo el tiempo, sino que llegó, puso las maletas y se fue. To emphasize the frequency of an action, les decía que always, ¿verdad? Para una acción que se repite, pero que no es algo que nos guste. Y luego, to describe changing situations. Hay una que no está aquí, que es la que usted describió. I'm loving it. Es un state verb. Un state verb es un verbo en el que usted no hace nada. O sea, como cuando usted dice, en este caso, usted dice, me encanta. Pero usted está ahí sentado, ¿verdad? Y no se paró a hacer nada, ¿verdad? Cuando digo, I'm thinking about you. Estoy pensando en ti, ¿verdad? Acción, o sea, un movimiento no hago, pero estoy pensando. Y se puede. Podemos decir, I'm thinking about you. Entonces, sí es correcto, no hay ningún problema. Quizás solo tenemos que tener un poco de cuidado con algunas situaciones, más ahora que vamos a comparar con el presente simple. Y como recordemos que ahorita lo que ya vayamos viendo, por eso es importante que lo entiendan y lo usen, porque ya después vienen otros tiempos, ¿verdad? Van a ir enriqueciendo su vocabulario, everything will be better. Pero sí se puede, that is correct. Okay. Thank you. You're welcome. Sigamos viendo entonces la diferencia entre uno y el otro. Acá tenemos, ok, present simple versus present continuous. Eso para enfatizar un poquito más, ¿verdad? Dice present simple tense. For facts or things that are always true or generally true. Para hechos o cosas que son generalmente verdad. O que siempre son verdad. Por ejemplo, whales live in the ocean. Las ballenas viven en el océano. Sí, verdad. Pues, aunque yo quiera comprar una ballena en una, para tener en una pecera, no puedo. It's impossible. So the other one says, a dog has four legs. Pues por lo general, un perro tiene cuatro piernas, patas, como le queramos decir. It rains a lot in winter. Llueve mucho en el invierno. También es un hábito, una generalidad. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. Entonces, esto es el presente simple. Recordemos que lleva live, has, la tercera persona, rains, la tercera persona, boils. Eso era muy importante o es muy importante en el presente simple. Ahora, aquí, de este lado, tenemos el presente continuo. ¿Cuándo lo utilizamos? For actions happening right now at the moment of speaking. Sale solo este porque es lo más común. Lo más común es decir, yo estoy viendo televisión. Y quiere decir que usted en el momento lo está viendo. Entonces, esa es lo más común. Y recordemos que lleva el verbo to be y lleva ing, el verbo principal. Por ejemplo, I am teaching an English lesson. Eso es, por ejemplo, verdad para mí en este momento. Yo estoy enseñando una lección de inglés. I am teaching an English lesson. You are watching a video. Igual, verbo to be, ing. Steve is washing his hair. She is taking her dog for a walk. Ella está llevando su perro a un paseo. Esto es como para la parte afirmativa. En general, ¿cuál es uno y cuál es otro?
Ok, preguntas con la primera parte. Esto es repaso, pero es importante. Si hay alguna pregunta, pues que la haga. Luego dice, otra situación, present simple versus present continuous. I live in England. I plan to live in England for a long time. And I don't plan to change soon. It is more or less permanent. Entonces, esto es como una situación como las que les decía. Es algo que yo estoy haciendo, pues es algo como que cuando ustedes le preguntan, where do you live? I live in San Salvador. ¿Dónde vive? Yo vivo en San Salvador. Es una verdad, ¿verdad? Ahora, yo puedo decir, I am living in London at the moment. Ahí ya me cambia. Ya con la palabra at the moment, ya sería que está expresando que es temporal. The situation is temporary. Por ejemplo, eventualmente me voy a regresar, ¿verdad? Voy a ir para otra parte. Esa es la idea. Entonces, la diferencia entre uno y el otro es esa. I live in England es un hecho, algo que está ahí puesto y no hay planes de cambiarlo. I am living in London at the moment. At the moment ya me dice, ah, bueno, eso es temporal, ¿verdad? Igual yo puedo decir, I am living in London, ¿verdad? O sea, también se entiende tal vez que no es temporal, sino que está viviendo en Londres. Se puede, igual que en español, ustedes me pueden decir, yo vivo en San Salvador. Yo estoy viviendo en San Salvador. Pero igual que en español, si yo les digo, yo vivo en San Salvador, es como que normal, ¿verdad? Pero si yo les digo, yo estoy viviendo en San Salvador, sería como que, ah, ¿y dónde vivías antes, verdad? O, ah, ay, y pensás mudarte. Entonces, se entiende que es algo que posiblemente no sea permanente. ¿Alguna pregunta con este? Do you have any questions? Este, teacher, digamos, con, en ese ejemplo que acaba de dar, exceptuando el hecho de que no vivía ahí, pero diga, o sea, la diferencia es de que está ahí ahorita, digamos. Uh-huh. Así es. Good, good. Ahora, para las preguntas, por ejemplo, tenemos different meanings. What do you do? Ese era, recuerde que es para hablar de trabajos, de ocupaciones, ¿verdad? O sea, si yo les digo, what do you do? ¿Se acuerdan que al principio me decían, ah, ¿qué estás haciendo? Y yo les decía, no, no significa eso. Porque what do you do es una rutina, un hábito, un hecho. Entonces, what do you do is occupation. I am an architect. I am a teacher. I am a nurse. Okay. Ese es what do you do. Pero si digo what are you doing, ya cambia totalmente. That is present continuous. Y es qué estás haciendo en este momento, ahorita, ¿verdad? What are you doing? Creo que aquí queda bastante claro, ¿verdad? Y es la misma pregunta. Es decir, no es que sea la misma, sino que ocupamos los mismos verbos. Aquí en el de arriba, do es el verbo principal. Y aquí en el de abajo, do es el verbo principal. Que va a cambiar, arriba lleva auxiliar do y el verbo no cambia para nada. Abajo lleva are, que sí viene siendo como un auxiliar, solo que se ocupa siempre. Preguntas, negativas, afirmativas, siempre. Y el verbo principal va con ing, doing. Questions about this? Questions. Ok. Y tenemos un par de diferencias más. Acá. En general, dice que the present simple tense is used for facts or things that are always true or generally true. Que esto es lo que ya habíamos visto arriba, ¿verdad? Y aquí hay más ejemplos para el presente continuo, para una acción en el momento. I am teaching an English lesson. You are watching video. Estos son los mismos de arriba. Y luego acá, en el 2, dice for regular habits or repeated actions. Que es lo que les decía. Para hábitos y acciones repetitivas, vamos a usar el presente simple. Como I brush my teeth 3 times a day. No lo estoy haciendo ahorita. Lo hago 3 veces al día. I brush my teeth. I read in bed every night. Yo leo cuando me acuesto cada noche, ¿verdad?
She goes to the gym after work. Ella va al gimnasio después del trabajo. He walks to school every day. Él camina a la escuela todos los días. Entonces, todos son hábitos, costumbres. And the other one says to talk about something that is happening around the time of speaking, but not necessarily at the exact moment. O sea, que algo que está pasando alrededor del tiempo en el que está hablando, sí se ocupa para cosas del momento, pero también se ocupa para cosas que suceden bien cercano al momento cuando habla. Por ejemplo, I am reading a great book. It doesn't necessarily mean that I am reading a book right at this moment. It refers to this moment of my life. Ahí creo que se entiende bastante. Que se refiere a que no lo estoy leyendo ahorita. Si yo le digo, fíjate de que estoy leyendo un buen libro. Entonces, pero ahorita no lo estoy leyendo, ¿verdad? Es en este momento de mi vida, en esta semana, en este mes, yo estoy leyendo un libro. Está en proceso. Inicié y todavía lo estoy haciendo. ¿Questions about that? O sea, digamos como ahí dice que está leyendo, pero como usted dice, no lo está leyendo ahorita mismo. Pero si dijera que lo está leyendo en el mismo, o sea, en el momento que lo está diciendo, sigue siendo presente continuo. Así es siempre presente continuo. Ok. Good. Thanks. Luego dice, common time expressions used with the present simple tense are. Estas son expresiones que usualmente van con el presente simple. Como por ejemplo, ¿se acuerdan los adverbs de frequency, verdad? Always, often, generally, sometimes, never. Todos esos van con el presente simple. O también every day, every week, every year. O también once a day, twice a week, three times a month. O cuando yo digo in the morning, in the afternoon, at night. Son cosas que yo hago usualmente. Ahora, in the morning, in the afternoon, si es futuro, si lo puedo ocupar en el otro, en el presente continuo, ¿verdad? Luego, common time expressions used with the present continuous tense are. Estas son para el presente continuo, como por ejemplo, ahora, now. So yo puedo decir, I am cooking now. Ahora estoy, ahorita estoy. Estoy cocinando. Right now. Eso es ahorita, ¿verdad? I am cooking right now. En este momento. ¿Qué es esta siguiente? At the moment. I am going to the beach at the moment. Usted me llama el domingo. Y mire, teacher, la respuesta de la dos. I am going to the beach right now. I'm sorry. I can't see that one. O sea, en el momento yo voy, ¿verdad? Still. ¿Saben ustedes qué es still? Todavía. Como sigo aquí, todavía, o algo así. Very good. Entonces yo puedo decir, I am still reading a book. Yo todavía estoy leyendo un libro. Lo estoy haciendo todavía. Puedo decir, por ejemplo, I'm still cooking. Todavía estoy cocinando. No estaba la cena. Still, en proceso. Do you have any questions about the time expressions? No questions. Ok. Esta ya la habíamos visto, el de live y I am living in the moment. La otra es it rains a lot in the winter, con el present simple tense, que es un hecho, generalmente, ¿verdad? Y si yo digo it is raining right now, ahorita está lloviendo, ¿verdad? Present continuous tense. This is an action happening now. The situation is temporary. Tomorrow it might be sunny. Ok. ¿Preguntas, dudas entre uno y el otro? Veamos si es cierto, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña práctica. It's still loading. Ok, yo les escribo una oración y ustedes me dicen qué tiempo es. Y luego vamos a hacer magia y la vamos a transformar en el otro tiempo. Ok, here we go.
si yo digo she works on the store. ¿Qué tiempo es? ¿Simple present o present continuous? Present. Simple present. Very good. Ahora, ¿cómo yo transformo esa oración en el presente continuo? She working on the store. Very good. She is, ¿verdad? Con el verbo to be. Working at the store. Así tiene que ser, de hecho. Le vamos a cambiar en la primera. It's at the store. Ok. Good. Si yo digo... Va, ¿esa qué tiempo es? Presente continuo. Presente continuo. No, presente simple. Es un presente simple, pero es una question. Esa es una pregunta. De presente simple. Muy bien, ¿y yo cómo hago magia? ¿Cómo transformo esta pequeña pregunta en el presente continuo? What are you doing? Is he walking in the park? Perfect. Is he walking? In the park. Ahí queda, ¿verdad? Miren cómo cambia. Does he walk in the park? Cambia a is he walking in the park. Entonces la respuesta también puede ser diferente. Does he walk in the park? Yes, he does. No, he doesn't. Y para cuando pregunto is he walking in the park, sería yes, he is. No, he isn't. Así serían las dos respuestas. Entonces vamos a responder, bueno, esas son las respuestas cortas con el auxiliar. Ok. Let's do another one. ¿Qué tiempo es ese? Presente. Continuo, muy bien. ¿Y cómo sería en presente simple? We are dark. We are dark. Are dark. Oh. ¿Qué dicen los demás? No. No, ¿verdad? ¿Y qué le hago? Only we talk. We talk. Vaya, aquí es donde tenemos que empezar a tener cuidado, compañeros. Porque en el presente simple no lleva verbo. Es imposible, ¿verdad? We are talking, we talk. We talk. No lleva auxiliar porque no es ni negativa ni a pregunta. We talk. Allí hay que tener cuidado. Good, good. La siguiente, vamos a ver. A ver, ¿qué tiempo es esa? Presente continuo. Continuo, very good. ¿Y cómo lo paso yo a presente simple? She doesn't. She doesn't sleep. Very good. She doesn't sleep. Ahí sí lleva el auxiliar, ¿verdad? Porque es negativa. El presente simple. Ahí van viendo cómo va cambiando, ¿verdad? Y no dice lo mismo. O sea, si yo digo she isn't sleeping, es ella no está durmiendo. Y si yo digo she doesn't sleep, es ella no duerme. ¿Verdad? El primero es ahorita no está durmiendo. El segundo es ella no duerme. En general, no duerme. ¿Verdad? Good. Vamos otra, a ver. Yo digo. She
aren't dancing. ¿Cómo sería? Estás bailando. Ustedes no están. You do don't dance. You don't dance. You don't dance. Very good. Negativa, ¿verdad? You aren't dancing. You don't dance. Ahí se va viendo la diferencia. Hagamos una más. Ok, we skip. Que sería nosotros esquiamos. Ya volvió ahí el eco. Eco, eco. Ah, ok. Whisky, nosotros esquiamos. ¿Cómo hago esa, verdad? Tengo esta pregunta. You are skiing. Very good. We are. Vea esta, qué bonita. Bien europea. We are skiing. Como no hay una regla que diga que se termine en I, yo le borro ni nada, ¿verdad? La regla ya la vimos. Cuando tengan dudas, recuerden la regla. Doble I. La primera I es parte del verbo, ski. Y la segunda I es el ing. We are skiing. Teacher. Yes. Un we ski no lleva ningún auxiliar. Ahí no, porque como es presente simple y es afirmativa. En el afirmativo el presente simple no lleva auxiliar. Así como aquí arriba, mira, como we talk. Ajá. No lleva auxiliar. Solo lleva auxiliar el presente simple, negativas y preguntas. Ok. Good, good. Igual aquí arriba creo que hay otra. She works. ¿Verdad? La S sí cambia porque es tercera persona. Sí le agregó la S, pero no hay en ninguna parte de esta oración un auxiliar. Uh-huh. Good. Ok, my friends, do you have any question? No, no. Está fácil, ¿verdad? Ya aquí ya tenemos los dos tiempos y aquí yo creo que ya nos echamos una platicada un poquito más profunda, ¿verdad? Ya le puedo preguntar, ¿y usted qué hace? ¿Qué va a hacer mañana? Yo le puedo decir, what are you doing tomorrow? Ya podemos hablar en futuro. Y usted me puede decir, ah, ok, I'm working in the morning, I'm having lunch at noon, I'm coming home at 6, I'm going to the English class, and then I'm going to bed at 10. Todo me puede decir ahí. Todo el futuro, todo lo que va a ser. Bien nice. Así que preparémonos para esas platicadas que se vienen. Good. Por ahora vamos a seguir practicando. Porque este hay que manejarlo bien, los dos. Ok. Let's check this exercise. Affirmative. Ok. Sería... Ajá. She is looking for her keys. She is looking for her keys. ¿Verdad? Sus llaves. Ella está buscando. Cuando hablamos aquí de looking for, siempre que vean look y luego va for, eso es buscar. Buscar, ¿verdad? Looking for. Y eso es muy común decir, I'm looking for. Si usted anduviera allá en el mercado del centro, ¿verdad? Y fueran todos que hablaran en inglés, ¿se acuerdan que ahí le dicen a uno, ¿qué anda buscando? Ahí le dijeran, what are you looking for? Así sería la pregunta, ¿verdad? Y usted le dijera, no, nothing, thank you. Sí, así sería, ¿verdad? So, number, no, no tiene número. La siguiente, I am waiting for you. I am waiting for you, my friends, to speak only in English. Good. The next one, it says he. He is going back home. Very good. He is going back home. Va de regreso. Ahí dice va. Si yo le pongo he is coming, viene de regreso. Vea cómo cambia también con los verbos, ¿verdad? Si yo le digo he is going back home, él va de regreso, allá va para su casa. Aquí no es la casa, va para su casa. Pero si yo digo, he's coming back home,
es él ya viene de regreso para la casa. Ok. Entonces es importante los verbitos. The next one says we. We are having tea. Y le quitamos la E, recordemos eso. We are having tea. Very good. The next one is, he is putting on his glasses. Very good. He is putting on his glasses. Put on también es un phrasal verb. Put on es ponerse. Yo me voy a poner, put on, las dos palabras, ¿verdad? Y putting, recuerden que se lleva a doble T. Good. La otra, you. Are studying English. You are studying English. Very nice. The next one. I am making a magic spell. Eso está rara. I am making a magic spell. Okay. Yo estoy haciendo un conjuro mágico. ¿Verdad esa? Bueno, I am making a magic spell. Y la siguiente dice, the flies. ¿Qué es flies? Las moscas. The flies. Are drinking beer. Qué chistoso. The flies are drinking, pero la verdad es que cualquier cosa que esté por ahí se pueden comer o tomar. So, the flies are drinking beer. Están tomando cerveza a las moscas. Eso que no es viernes. The next one, it says eat. ¿Cómo se dice? It is playing the guitar. Very good. Y la última, the horses are running. Very good. The horses are running. Nice. ¿Pregunta sus dudas con este? Claro, como la horchata. Claro, como la horchata. Good. Ahora tenemos otro ejercicio. Aquí hay, el chequecito es afirmativa. La cruz rojita, la X es negativa. Y la otra, por supuesto, es una pregunta la que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ahí está el primer ejemplo, miren. This man is drinking tea. Este hombre está tomando té. La negativa. This man isn't drinking water. Y la pregunta, recuerden que va primero el verbo to be. Is this man drinking wine? What is wine? Do you remember? Lo que más me gusta. Vino. Vino. Very good. Is this man drinking wine? Ok, vamos a hacer el ejercicio entonces. La afirmativa, ¿cómo sería? I am taking breakfast. I am, se puede taking, la verdad, aunque el verbo que está ahí es have. Sería, I am having breakfast. Eso es como que en la mañana, la verdad, yo le llamo en la mañana y usted me dice, I'm having breakfast, estoy desayunando. La negativa, ¿cómo sería? I don't have milk. Pero si es presente continuo. I haven't milk. I am not, ¿verdad? Porque este es I haven't. Haven't. No, haven't, no, ese sí es otra cosa. Muy interesante eso. Haven't have not. Existe, pero es otra cosa. No, es I am not. Recordemos que la negativa aquí va a ser con el verbo to be. I am not having milk. Así sería, ¿se entiende esta? O sea, como es el verbo to be el que estamos usando, sería I am not having milk. No estoy tomando leche, aunque no dice tomando, pero así lo dijéramos en español. Okay, ¿cómo sería la pregunta? Am I having cakes? Very good. Am I having cakes? Very good.
Ahora vamos a la siguiente. Run. Ajá, la afirmativa, ¿cómo sería? I am running alone. No, pero es con you. You running. You are running. Are alone. Running alone. Very good. Are, ¿verdad? Recordemos el verbo. Sorry. No se nos puede olvidar. I am running alone. Estoy corriendo solo. No, pero vamos todos a correr mejor, ¿verdad? I am running alone. Ok. La negativa, ¿cómo sería? Good. You aren't running fast. No estás corriendo rápido, fast. And the question, who is going to be the question? Are you running in the park? Good. Are you running in the park? ¿Estás corriendo en el parque? No, very good. Muy aburrido. Ah, okay. Luego tenemos fly, que aquí no es mosca, sino que aquí es volar, ¿verdad? Fly como verbo. Y luego dice butterflies. ¿Cómo sería la afirmativa? Sería the butterfly. It's flying the ¿cómo se pronuncia? Butterflies. Very good. Así, así que el cubre cama. No, el cubre cama porque eso no es bueno. Okay, the butterflies are flying. Are porque es butterflies, plural, ellas. Entonces sería the butterflies are flying. Lleva a cambiar. Flying. Flying. Good. La negativa, ¿cómo quedaría? Butterflies are not flying. The butterflies aren't flying. No sé. Hi. 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 Okay, very good. The butterflies aren't flying high. Qué bonito. Ya estamos haciendo oraciones bien grandes. Nice. La pregunta, ¿cómo sería? Good evening. Good evening. Are the butterflies flying low? Very good, perfect. Are, otro punto. Por supuesto. Are the butterflies flying low? Vea cómo va la estructura esa. Are, el verbo to be. The butterflies, porque es el sujeto. Flying, ing. Low, que es el complemento, describiendo el vuelo. Bajo. Están las mariposas volando bajo. Así agarramos unas cuantas, ¿verdad? Are the butterflies flying low? Good. La siguiente sería look we. ¿Cómo sería la afirmativa? We are looking for a shirt. Very good. We are looking for a shirt. Andamos buscando una camisa. ¿Y qué talla la quiere? No, eso no dice. La negativa, ¿cómo sería? We are not looking for that. We are not looking for a hat. Oh, we're not. We aren't. We aren't looking for a hat. No, estamos buscando un sombrero. And the question, who's going to be? Are we looking for a tie? Tie. Very good. Are we looking for a tie? ¿Se acuerdan que tie yo les había dicho antes que era como verbo es amarrar? Pero aquí no es un verbo, porque ya dice we are looking. Are we looking? El verbo aquí principal es look. Look for. Entonces, ¿qué sería aquí tie? Corbata. Corbata. Very good. Y la última dice rain and eat. ¿Cómo sería la afirmativa? It's raining in London. Ok, sería it is raining in London.
It is raining a lot. ¿Verdad? It al principio. Good. La negativa, ¿cómo sería? It isn't raining in London. It isn't raining in Madrid. Very good. ¿Y la pregunta? It is. Es que no veo. Ah. It is raining in Paris. Paris. ¿A qué sería primero? It is. Very good. Is it. Sí, ¿verdad? Sería, is it raining in Paris? Debo to be primero y luego el it. Is it raining? ¿Se puede contractar? Is. No, porque primero va el verbo is. No se puede en la pregunta. Ok, my friends, do you have any question? Claro, ¿cómo no? Pero esto no se termina. Vamos a hacer la siguiente. Ok, igual, ¿verdad? La afirmativa, por ejemplo, ahí dice, he's putting on a mask. Él se está poniendo una máscara. He isn't putting on a tie. No se está poniendo una corbata. Is he putting on a shirt? Se está poniendo una camisa. La estructura es la mismita. Vamos a hacer el siguiente. Make and the cooker. ¿Cómo sería ahí? Make and the cooker. A Renault may cook it. It is making. Pero el sujeto, ¿cuál sería ahí? La cooker. Entonces, sería la oración. The cooker is. Is making. My meal. The cooker is making a meal. El cocinero está haciendo, preparando una comida. Meal en general es comida, cualquier comida, ¿verdad? So, the cooker is making a meal. The negative, ¿cómo sería el la negativa? The cooker isn't making a lunch. So the cooker isn't making lunch. The cooker isn't making lunch. Good. ¿Y la pregunta? Is the cooker making dinner? Very good. Is the cooker making dinner? Así quedaría esa. Nice. El cooker. Help I. ¿Cómo sería esa con help I? I'm helping my brother. Very good. I'm helping my brother. The negative? I am not my sister. I am not. Helping my sister. I am not helping my sister. Good. ¿Y la pregunta? And the question? Am I helping you? Good. La siguiente es swim y they. ¿Cómo sería eso? They are in the river. Okay, they are swimming in the river. Good. They are swimming in the river. La negativa, ¿cómo quedaría? They are not in the river. They aren't.
swimming, ¿verdad? They aren't swimming in the sea, en el mar. And the question, la pregunta, ¿cómo queda? Are they swimming in the lake? Very good. Are they swimming in the lake? En el lago. Ahora vamos con la siguiente, que es do y we. ¿Cómo quedaría? We are doing the laundry. Very good. We are doing the laundry. Estamos haciendo la lavada, ¿verdad? Estamos lavando todo. Very good. We are doing the laundry. ¿Y la negativa cómo quedaría? Aren't done with the laundry. We aren't. We aren't doing. We aren't doing the dishes. Very good. We aren't doing the dishes. No estamos lavando los platos. Y la pregunta. Are we doing the washing up? Are we doing the washing up? Andamos lavando. Ahí no dice que andan lavando, ¿verdad? Washing up. Good. Y la última dice she and study. ¿Cómo quedaría la afirmativa? She's studying chemistry. Very good. He is studying chemistry. That's the pronunciation. Chemistry. Él está, ella, ¿verdad? Ella está estudiando química. Good. La negativa, ¿cómo quedaría? She's not studying music. Very good. She's not studying music. And the question. Study chemistry. Is she studying biology? So is she studying biology? Good. ¿Está ella estudiando biología? No, inglés ahorita, ¿verdad? Yes, okay. Very good. Do you have any questions about this? No questions. Ok, qué bien, me alegro. Ya vamos a ver la platicada. So, vamos a pasar lista. Es lo que haremos en este momento. So, Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Good. Tell me, Janet Rivas Rojas. Here. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Present. Good. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucía Jamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Here, teacher. Good. Sandra E. Leticia Quintanilla Solano. Sí, estaba ganando, quizá no le sirva.
Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales. Ok. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Josué Isaac Gómez Rivas. Present. Good. And Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good, perfect. Ok, déjame revisar algo rapidín. Let's see. Hold on a second. Where is this thing? I'm sorry for the long delay. Disculpen la tardanza, pero estoy revisando algo. No, it's not here. Bueno, déjame revisar de otra manera. Today is the 20th, right? Hoy es el 20. Oopsie. Here's it. Aquí está. Ok. Ahora le toca el 101 and Nora Lizeth. Eso es lo que quería ver. Good, good, good. So now we are going to continue. Let's see. Yeah, this is it. Ok. Vamos a continuar. Siempre practicando el the present continuous. Ok. So. Number one, ¿cómo sería si el verbo es read? Reading. Reading está correcto, pero le falta algo. They are reading. They are reading. They are reading. Very good. That is it. Number two. She is singing. She is singing. Good. Number three. We are drawing. Right. We are drawing. Good. What is draw? Do you remember? Dibujar. Dibujar. Very good. Number four. It is flying. It is flying. Good. Number five. Father. He's driving. Driving. Good. My father is driving. Number six. She's eating. She's eating. Good. Number seven. Pam is playing. Very good. Number eight. We are reading. We are writing. Right. Quitaba la cosa. And number nine. I am walking. I am walking. Very good. Y seguimos al otro lado con number 10. You. You are writing. You are writing. Very good. Writing. Number 11. He's sleeping. Good. Number 12. I am sitting. I am sitting. Good. Number 13. My mother is cooking. My mother is cooking. Good. Number 14. I am listening. I am listening. Good. Number 15. He is standing. Good. Number 16. Pim is looking at the cat. Good. Number 17. We are speaking Chinese. We are speaking Chinese. Imagínense, después del inglés le van a dar al chino. Okay. Number 18. He
I am going to school. Very good. I am going to school. O sea, en el momento yo voy a la escuela. En el número, déjame ver, 16, interesante. Pim is looking at, dice, at the cat. ¿Se acuerdan que hablamos de looking for? Look for. ¿Qué era look for? Ajá. ¿Qué es look for? Esa es la pregunta. ¿Qué es look for? No, 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 no. Yo pensé que me estaban poniendo atención. Buscando. Buscando, very good. Buscando, buscando. Pero aquí dice look buscando. At. Looking at. Look at. Entonces, cuando yo digo look for es buscando y cuando yo digo look at es mirando a. Mirando a. Vean cómo cambia solo con la preposición. Looking for, yo ando buscando. Looking at, yo estoy mirando. ¿Qué diferencia, teacher? Of course. Of course. Ok. Ah, este sí es bonito. A ver, ¿dónde está esto? Y uno está en futuro. Y el otro está en el momento. Esa es la diferencia. ¿En dónde? ¿En el que estamos viendo ahorita? En el que acabamos de pasar. A ver. ¿Qué dice? In... Ah, en el 16. Ajá. Pues no, si yo digo Pim is looking at the cat, es como Pim está viendo al gato ahorita. Ajá. Y allá, buscando. Ah, lo que cambia es solo la preposición. Yo puedo decir, va, aquí está bien interesante. Si yo digo Pim is looking at the cat, yo estoy diciendo Pim está viendo al gato, mirándolo. Pero si yo digo Pim is looking for the cat, solo esa palabra cambia, for. Yo lo que estoy diciendo es Pim anda buscando el gato. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Good, perfect. Ok. O sea, los dos son en el momento. Los dos son en el momento. Ajá, lo está mirando y el otro lo anda buscando. Imagínese cómo cambia todo solo. Y no cambia el verbo es el mismo. El mismo. Y lo que cambia es la preposición. Ya no ando diciendo lo mismo. O sea que si yo estoy... Sí, eso es bien interesante porque son cosas que tenemos que ir aprendiendo desde ahorita. Que no puede, por eso no podemos traducir. Si yo le digo look es mirar, y después looking for es buscar. Ah, pero así no me había dicho. That is different. Good. You're welcome. Vamos a revisar solo una cosa acá. A ver, aquí. Solo la preposición cambia la acción de lo que está haciendo, ¿verdad? Exactamente, la preposición es muy importante. O sea, nosotros ya vimos preposición en cuanto al lugar, en cuanto al tiempo, pero la par del verbo es diferente. Es lo que yo les decía antes, pues no es lo mismo decir get up que get in. Get up es levantarse, get in es entrar, get out es salir, get down es bajar. Solo la preposición y el verbo es el mismo get. Teacher, o sea, de que si no lleva, si fuera Pim is looking the gat. Estaría incorrecto, le falta la preposición. Tiene que llevar una preposición para que nos diga qué es lo que está haciendo. Ahora, puede ser de que para una respuesta o algo por el estilo, solo sea looking. Por ejemplo, are you looking for a cat? Yes, I'm looking. Ahí ya pega, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Este ya lo hicimos. Vamos a hacer este. ¿Alcanzan ustedes a leer? Eddie, no. Carlos, no. Vaya, veámoslo así.
Okay. Sí, teacher. Okay. Entonces, acá sí ya va todo revuelto, ¿verdad? Aquí ya va presente simple y ya va presente continuo. Ya hay que revisar bien qué es lo que vamos a poner. Ahí en el paréntesis está el verbo y el sujeto. ¿Cómo vamos a saber qué vamos a poner? Eso es lo que quiero ver si sabe, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Recordemos que el complemento es muy, muy, muy importante. Coming, coming. Entonces, la número uno dice, you come tonight. Ah, ¿cómo sería esa? Are you coming tonight? Are you coming tonight? ¿Les parece a todos así? Are you coming tonight? Coming you tonight. Al revés. No, de hecho es así. Are you coming tonight? Sí, es correcto. Futuro, ¿verdad? Con el presente continuo. Yo puedo hablar en futuro con el presente continuo. ¿Estás, vas a venir en la noche? Algo así lo tradujéramos, pero no dice exactamente así. Okay. Are you coming tonight? Good. You coming tonight. La número dos, number two. He eat rice every day. ¿Cómo sería? Y es pregunta, vea que es pregunta. Is he eat rice every day? Is he? Ah, después de eso. Is he eating rice every day? Eating. Okay, is he eating rice every day? Así, ¿verdad? Sí. Definitivamente no. Está, no, porque está en, no está en presente continuo. Exacto. Dice every day, rutina, hábito. Ahí entonces. Is he? No es is. Definitivamente no es is. Is he eat? Is he eat rice every day? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el público? Is he eats con S al final. Eats con S, ¿verdad? Porque es tercera persona. No. No, que... Es lo que les decía, aquí es donde tenemos que tener cuidado, ya cuando se revuelve. El presente continuo es mucho más fácil que el presente simple. Si ustedes se dan cuenta, acabar en el presente simple es donde, a pesar de que ya lo vimos bastante, hay algunos tropezones. Y entonces, ¿cómo tenía, queda? Ajá. Does he. Good. Does he. Yeah. Oh, ya calor, Dios, por la cara, todo. No. Sería entonces, does he eat rice every day? Vea cómo cambia. Every day does ya he... es rutina, hábito. Ya no va a llevar el verbo to be, ni va a llevar ing. Va a llevar el otro que ya conocemos desde hace rato, ¿verdad? Does he eat rice every day? ¿Cómo puede ser una respuesta para eso? Dígame. Me voy a desconectar solo un ratito. Me voy a tomar una pastilla. Ok. Entonces, ¿cómo podría ser la respuesta para esa pregunta? Does he eat rice every day? Yes, he does. Yes, he does. Esa podría ser una respuesta. Good. Vamos a ver la siguiente. Number three. El verbo es work. ¿Cómo se diría? I am work at the moment. ¿Cómo es? I am work at the moment. Vaya, ahí me está diciendo I am work. I am working. I work. I am working, ¿verdad? Así como dijeron los compañeros. Working con ing. Ahí tampoco nos podemos quedar, porque si lleva el verbo to be, esa es la regla. Ahí hablamos de que para rutinas y hábitos se presenta siempre. Y para, por ahorita, ¿verdad? Para todo lo demás, Mastercard. No, esa es una función. Para todo lo demás sería ing y el verbo to be. Nunca, jamás, vamos a usar do or does con el verbo to be, ¿verdad? Y nunca vamos a usar el verbo to be y otro verbo que no lleve ing, como por ejemplo, I am go. Imposible. Tendría que ser I am going. Entonces esta queda, así como dijeron los compañeros,
I am working at the moment. Working, ING. Good. Number four. Ajá, sería he y come. Y es pregunta. Va. I'm coming to London often. Perdón, ¿puede repetir? Yes. Coming to London often. Ah, ok. Is he coming to London often? ¿Qué dice el público? Sería does. Ah, ¿y por qué es does? ¿Cómo sabe usted que es does? Porque es tercera persona otra vez. Es tercera persona, pero el does es para presente simple, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que es presente simple? Por el verbo. Pero yo puedo decir así como dice la compañera. Is he coming to London often? Ah, ya. Ajá. Pero lo que usted dijo estaba correcto. Es does, no es is. Ajá. No es is he coming to London. Por la acción. Por el verbo, entonces. Por él. Por él. Por el often. El often es adverbio de frecuencia. Allá arriba se acuerdan que dijimos, ¿verdad? Estas expresiones de tiempo se ocupan solo para el presente simple. Often. Sí. Esas son las claves. El adverbio de frecuencia aquí nos dice que esto es algo usual. Esto es algo que él hace repetitivamente. O es la pregunta que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo queda? He's coming. Does he come to London often? Very good. Does he come to London often? Often, ¿verdad? Ese nos dice adverbio de frecuencia. Okay. Esto es presente simple, no presente continuo. Good. Number five. ¿Cómo quedaría la número cinco? He is playing tennis now. Ok, entonces sería he is playing tennis now. ¿Qué dicen los demás? Sí, yes. ¿Verdad? Así correct. Es. Good, correcto. He is playing tennis now. Now, en el momento. Ahorita está ya con la raqueta parado. Number six. Ajá. Do you call? Do you come to the cinema later? Or are you coming to the cinema later? Are you coming? Se defiende el compañero. You coming. Bueno. La verdad es que lo correcto es are you coming to the cinema later? Porque es presente continuo y no es presente simple. Porque later me dice que es una acción que va a suceder, o sea, más tarde, ¿verdad? ¿Vas a venir al cine más tarde? Are you coming to the cinema later? Ese later, una palabra. Ya nos dice que es algo que va para el futuro y entonces vamos a utilizar el presente continuo. Good, good. Number seven, my friends. They aren't coming to the party tomorrow. ¿Qué dicen los demás? No. Sí, es correcto, ¿verdad? Así. They aren't coming to the party tomorrow. Es una time expression que nos dice que va a ser futuro también. Pues entonces le metemos ahí el ING. Good. Number eight. He is not playing golf now. He isn't playing golf now. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien así?
Flying no, con no. Está correcto, está correcto. Sería entonces, he isn't playing golf now. Now, otra vez, ahí están las claves, ¿verdad? Number nine. ¿Cómo sería la número nueve? You are playing tennis this Sunday. Are you playing tennis this Sunday? Okay, very good. Are you playing tennis this Sunday? Sunday. Ese sí, presente continuo, porque ahí está el Sunday, no es Sunday ahorita, ¿verdad? Entonces es futuro. Number 10, ¿cómo sería el número 10? They are going to a restaurant every Saturday. Bueno, creo que casi todos me dijeron they are going to a restaurant every Saturday. Sí, así, ¿verdad? They go a restaurant every Saturday. Miren, Juan Ricardo la dijo cabalito. They go to a restaurant every Saturday. Así queda. They go. Porque every Saturday no es futuro, sino que es cada sábado. Es todos los sábados. Todos los sábados. Es una rutina. Entonces es presente simple. They go to a restaurant every Saturday. Cada sábado se van, ¿verdad? Para el restaurante. Ok. Vamos a continuar porque esto no se acaba. La fiesta continúa. Aquí, mire, está el número 11. Ajá, ¿cómo quedaría esa? She doesn't go. Go to cinema very often. Very good. Así como dijo José Daniel. She doesn't go to the cinema very often. Very often. Adverb of frequency. Hábito, rutina. Allí está la clave. Entonces, si se dan cuenta, no es solo de aprenderse el verbo, ¿verdad? Tenemos que ir viendo qué otras palabras son las que tenemos que usar. So, she doesn't go to the cinema very often. Number 12, ¿cómo quedaría? You usually arrive late. Así es, pero es correcto. You usually arrive late. Usualmente, otro adverbio de frecuencia. Entonces ahí, rutina. No nos podemos perder. Good. Number 13, ¿cómo queda? He normally eats dinner at home. Very good. He normally eats con ese, ¿verdad? Esta, este no se nos puede olvidar. He normally eats dinner at home. Importante esos detallitos chiquititos. Number 14, ¿cómo quedaría? Do you study every night? ¿Qué dicen los demás? Are you? Entonces, are you? Studying every night. Are you studying every night? Pues es como dijo José Daniel, do you study every night? Every night, esa es rutina, ¿verdad? Hábito, todas las noches, ¿estudias todas las noches? Ok. Do you study every night? Eso sería lo correcto. Number 15, ¿cómo queda? Do they work late usually? Esa es la correcta. Otra vez, usually nos dice que es una rutina, un hábito. Entonces, do they work late
usually? ¿Trabajan ellos hasta tarde usualmente? Good. Number 16. ¿Cómo queda la number 16? You aren't going out later. 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 ¿Qué dicen los demás? Sí queda así, ¿verdad? You aren't going out later. Porque later me dice que es futuro, más tarde. Good. Number 17. ¿Cómo queda? I am not working tonight. Tonight me dice que es futuro. So I am not working tonight. Not at all. Number 18, ¿cómo queda? ¿Se acuerdan que es tonight, verdad? Esta noche. Ok, ahora sí, number 18. ¿Cómo queda la número 10 y 8? Is she working at the moment? Is she working at the moment? ¿Qué dicen los demás? Sí, ¿verdad? Así queda. Is she working at the moment? Nice. Number 19. ¿Cómo queda el número 10 y 9? I am drinking coffee very... I'm not. Drink coffee. Drink coffee. Often. Often. Entonces sería I am not drink. Así, ¿verdad? Así. Lopondopo. I don't drink. Coffee very often. Very good. I don't drink coffee very often. Often, otra vez, ¿verdad? Adverbio de frecuencia, often. Hábito o rutina. So it's going to be I don't drink coffee very often. Y la often. Última, number 20. Julie is sleeping now. Good. Julie is sleeping now. Now, ¿verdad? En el momento. Ahorita. Good. Do you have any question about this? Teacher. Dígame. Como yo vine tarde, ahí me da la primera. Las primeras que hicieron. Mi primer ejercicio, por favor. Ahí lo mando siempre. Siempre el siguiente día. Va. Está bien. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si se dan cuenta, es delicado, ¿verdad? Porque tenemos que saber identificar, ver dónde vamos a ver si es presente simple o es presente continuo, ¿verdad? ¿Hay algo que nos dice ahí que es uno o es el otro? Esa es la clave del éxito en esto, porque ya vimos el presente continuo solito, es fácil. El presente simple ya lo tenemos ahí bien caminado, bien trabajado. Pero ya cuando son las dos, tenemos que identificar cómo lo vamos a decir, por qué lo vamos a hacer de esa manera. Ok, my friends, vamos a practicar. Vamos a practicar entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escribir, así vamos a hacer. Vamos a escribir 5 oraciones en presente simple y las vamos a transformar esas mismas en presente continuo. A ver cómo queda. Ahora, me van a hacer 2 afirmativas, 2 preguntas y una negativa. Verbos diferentes, please, las oraciones. O sea, 5, ¿verdad? 5 verbos van a ocupar porque la misma van a pasar. Si yo digo, por ejemplo, I work at a bank. La otra sería, I am working at a bank.
Entonces, es la misma, ¿verdad? Por eso son solo 5, pero doble, porque es presente simple y presente continuo. Les daré unos minutos y luego, pues, les escucho. Y si hay preguntas, here I am for you. Y lo de las negativas no comprendí. O sea, vamos a hacer 5 en total, ¿verdad? Pero de esas 5, vamos a hacer 2 afirmativas, 2 preguntas y una negativa. It's okay. Okay, los espero. Gracias. I will be here if you need something. Presente continuo y presente. Son 5 en presente simple y esas mismas 5 las va a pasar a presente continuo. Teacher, I have a question. Dígame. ¿Cuántas negativas dijo? Hagamos 2 afirmativas, 2 preguntas y una negativa. Ah, sí. Thank you.
Okay, did you finish? Terminamos, necesitan un par de minutos más. No me lo tomaste, John. Ok, esperamos. Okay, did you finish already? Bueno, vamos a escuchar entonces, ¿verdad? Vamos a hacer magia. De un tiempo lo vamos a llevar a otro tiempo. Tenemos una máquina del tiempo. Very good. Escuchemos primero, a ver. Ronald Gómez. Hi, teacher. Hello. Hice unas cuantas, teacher, ahí. Las que caigan. Dele, vamos a ver. Is he work here? A ver, paremos ahí. Is he work here? Here. Estoy trabajando aquí, una pregunta. Vaya, oiga como dice, está trabajando aquí.
Sería entonces, is he working? ¿Cómo? Ahí is tendría que ser, is he working? Ah, working, es cierto. Good. Is he working here? Ajá. ¿Y esa cómo sería en presente simple? ¿Cómo la cambia? Pero que la que hice fue pregunta. Por eso, vaya, is he working here? ¿Y esa cómo la cambia a presente simple? Does he is working here? Could you please repeat? Does he is working here? Work here. Ah, está cerca, pero no. Does he work? El is ya no va. Does he work here? Does he work here? Sería entonces. Así es. Good. La siguiente, ¿cómo le quedó? Es una pregunta para usted. Are you our English teacher? Okay. Are you our English teacher? Esa está buena, perfecta. ¿Cómo sería esa? Ese es presente simple. Ajá. ¿Cómo sería esa cambiada a presente continuo? Sería... No, hay, no sé cómo cambiarla. Esa está bien interesante y la respuesta es adecuada. Porque esa es de cero estar. ¿Es usted nuestro maestro de inglés? Sería raro decir, ¿está usted siendo nuestro maestro de inglés? No, correct. That's good. No, la siguiente. No. Sería... Are you fired for continuo? Could you please repeat? Are you fired for continuo? ¿Estás cansado para continuar? Are you tired to continue? Okay. Uh-huh. Are you tired to continue? Okay, vaya, esa es presente simple. Esa está interesante. ¿Cómo quedaría en presente continuo? Sería... Are you fighting for continue? Ahí sería mejor decir, are you getting tired? ¿Te estás cansando? Ajá, es cierto. Are you getting tired continue? Tired to continue. Very good. A ver, the next. I am very busy at my office. Ok, presente simple. I am very busy at my office. ¿Cómo la cambia? A presente continuo. Ajá. I am working. Vaya, esa se puede cambiar. Puede ser bien interesante. Sí, pero... Quizás todos pongamos atención en esta porque esto no la hemos visto. El verbo to be también se puede usar con ing. Entonces, si yo digo, are you, ¿cómo era la oración? Repítela, por favor, Ronald. I am very busy at my office. I am very busy. Yo puedo decir, I am very busy, y luego puedo cambiar el verbo to be, que sería, I am being. O sea, be, el verbo to be, con ing. Ahí se puede. I am being busy. Ajá. Good. ¿Tiene okay. más? Solo eso tiene. Ok, very good, perfect. Vamos a escuchar ahora a Juan Ricardo. Ya me perdí de eliminar el no te quería. Juan Ricardo no está. Eliminar el no es. Bueno, entonces escuchemos a Sandra E. Leticia Quintanilla. Que estoy, teacher. Ah, ya vino Juan Ricardo. Escuchemos a Juan Ricardo. Vaya, vamos. Ah, me están echando el portomín. Y se unen los tres. I am cutting a apple. Que está aquí la manzana. Ah, eating. Ah, ok, got it. Sí. Vaya, dele pues, sígale. Are you playing soccer? Is watching TV? Is she con a coke? Is it going to city? Y las cambió al presente simple. Presente solo simple. Hizo, o solo hizo continuo. Presente simple dice. Y dice, I am playing. You are playing.
Todas esas son presente continuo, no simple. Ah, presente continuo, sí. Okay. Todo lo es. Okay. That's good, don't worry, that's fine. A ver, escuchemos ahora sí a Sandra Quintanilla. Hello. Se durmió. O sea, no. No, a veces es el internet que no le deja a uno y ponerle, cambiarle. Ok, vaya, no está Sandra, pero Mabel sí está. Hello, Mabel, le vamos a escuchar a usted. I play volleyball. Okay. I am playing volleyball. Perfect. Candy drink the coffee. Candy is drinking the coffee. Solo en esa no se dijo drink, ¿verdad? En la primera. Uh-huh. Sería drinks. Sí, perdón, la S. Okay, drinks good. The coffee. Y sería Candy is drinking the coffee. Good. The next. She does not cook in the morning. Okay. He is not cooking in the morning. Okay, good. Do you run in the park? Okay. Are you running in the park? Good, good. Does she drive? Mm-hmm. Is she driving? Very good, excellent. That is fantastic. Nice, thank you. Ahora vamos a escuchar, we're going to listen to Silvia Patricia. Okay. She works in an office. She is working in an office. In an office. Uh-huh, in an office. I look for a new job. I am looking for a new job. Good. Alexis doesn't live in the United States. Alexis isn't living in the United States. Good. Do you study English? Are you studying English? Good. What do you cook? What are you cooking now? Very good, very, very good. Next is going to be Delmi Jeanette. Hello, Delmi. Are you here? Yo creo que no se puede. Vamos a ver si después se puede. Ok, escuchemos entonces a José Miguel. Okay, I dance. I'm dancing. Good. Tonight. No, perdón. I'm dancing in the house. Okay. You walk. You are walking. Okay. Do you study English? Mm-hmm. Are you studying English? Good. Does she drive to work? Okay. Is she drive to work? Is she driving? Is she driving to work? Sorry. You do aren't listen music. Repita esa. You do aren't listen music. Y esa era negativa. Sí. ¿Y ese es presente simple o presente continuo? Simple. Ok. Do you listen to music?
En negativa. Ah, entonces en negativa sería you don't listen to music. You don't, ah, sí, es cierto. You don't listen to music. Okay. You aren't listening to music. Good, perfect. Listening to music. Nice, nice. That was very good. Thank you. Ahora vamos a escuchar a Elvin. Elvin, please. I work in the supermarket. I am working in the supermarket. Okay. She washing her hair. She washing her hair. Does he play soccer? Is he play soccer? Playing, Does she cook the fish? Okay. Is she cooking fish? Okay. You don't go to the beach. You aren't go to the beach. You aren't going. Going. Okay, very good. Perfect. Thank you, Alvin. Ahora vamos a escuchar a Josué Isaac. Okay, teacher. My mom cooks the dinner. Mm-hmm. My mom is cooking the dinner. Cooking, huh? Cooking, no sé si así se pronuncia. Cooking. Cooking, okay. I don't watch TV. Okay. I am not at big TV. Okay. Where do you live? Mm-hmm. Where are you living? Huh? Solo esa dice tú. Okay, very good. Thank you. Ahora vamos a escuchar a Roxana. Hello, teacher. Hello. Siento mucho por no estar participando mucho, pero estoy enferma. No le creo. No. Sí. Por eso no me conecté ayer. Ok. I work in the morning. Mm-hmm. I am working in the morning. Good. She's some in the park. She's sewing in the park. Okay. I live in Sitala. Okay. I am living in Sitala. I am living. Uh-huh. I wash my mom's clothes. Clothes. I am washing my mom's clothes. I listen to music. I listen to romantic music. I am listening. Good. Okay, perfect. Thank you, Roxana. Now we are going to listen to Elsie Guadalupe. Hello, Elsie. I guess she's not here. Okay, Cesar. Okay, vamos a ver. A ver si entendí. She works in the store. Okay. She is working in the store. Okay. Escucha. Yes, yes. The dog jumps. Mm-hmm. The dog is jumping. Okay. Does he work in the park? Esa es la pregunta. Okay. Does he work in the park? Is he working in the park? Okay. Luego dice, next, I work from home. Okay. I am working from home.
Y the question is, am I working from home? Okay. Only that. Very good, perfect. Thank you, Cesar. Ahora, José Daniel. A shop or on supermarket? Okay. I am shopping on supermarket. He watch TV. He watching TV. ¿Qué sería he watches en la presente simple? Watches, perdón. Watches TV. He watching TV. Do we wash car? Do we wash car? Are we washing car? Okay. Does he clean house? Okay. Is he cleaning house? Okay. He doesn't work at school. Mm-hmm. He isn't working at school. Okay, very good. Thank you. Now we're going to listen to Nora. Hi, teacher. Hello. Your parents work. Okay. Your parents are working. My mom is eating a salad. Okay. Y la otra, your mom eats a salad. Teacher, yo no hice ninguna negativa, pero si no voy a hacer esta negativa. Okay. My mom is not eating a salad. Okay. Y la otra sería, your mom doesn't eat a salad. Okay. Y she cookies dinner. She cooks. They are cooking dinner. Solo esa, he said. Okay, very good. Thank you. Wilmer. Oy, let's see. I watch TV and then I'm watching TV now. I write a letter to my friend every Friday. I am writing a letter to my friend this Friday. Okay. Do you work late? Are you working late? Does she live here? Is she living here? She doesn't work on weekend. She's living this weekend. Okay, perfect. Very good. Thank you. Delmi, no sé si se puede o no se puede. Yo creo que no. Ok. So, my friends, ahora ya tenemos los dos tiempos, ¿verdad? Los grandes, digamos, porque hemos visto varias cosas como los imperativos u otras cosas. Tenemos un poco más de vocabulario y ahora hay que empezar a usarlo, ¿verdad? Hay que empezar a ver qué hacemos. So, mañana vamos a continuar siempre con el present continuous and checking some other things. Tonight, do you have any questions? Siempre va a seguir con el simple. Los dos, continuo más que todo porque es el nuevo. Ok. Good. Any other question? Bueno, vamos a pasar lista entonces y luego solo se queda Nora. Let me check. Where's it? Ok. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Tell me, Janet Rivas Rojas. Ah, ok. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. A usted no la escuchamos, ¿verdad? Sí. Hola. Las oraciones no las dijo, ¿verdad? Mm-mm.
No. La escuchamos ahorita entonces. Very good. Okay. Solo que no entendí mucho porque no estaba, la verdad, no estaba poniendo atención. Okay. Okay. Usted trate, vamos a ver. She drives to work. She is not driving to work. Okay. I sleep a little. I am not sleeping a little. Okay. Y la de la pregunta si no la hice. La negativa. Okay. That is good, that is good. Perfect. Thank you, Elsie. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Lista. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present. Good. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lizeth Esquivel de Valde. Present, teacher. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Here, teacher, present. Good. Roxana Elizabeth Mendez Melara. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Good. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. José Isaac Gómez Rivas. Present. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Perfect. Okay. Bueno, si no hay preguntas ni dudas, see you tomorrow. Have a good night and rest very well. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Hello, César. Okay. Hello, Nora. How are you? How are you, teacher? I'm very well. And you? So-so. Really? Why? Ok, quizá la primera pregunta es ¿cómo ha sentido? ¿Tiene alguna pregunta, duda en algún tema? Fíjese que, bueno, al principio lo de ahora, como me conecté tarde, no le había entendido un poco, pero ya de ahí sí, okay. Sí le comprendí lo de las oraciones. Había un tema que no le había entendido, era lo de los imperativos. Ah, ok. Uh-huh. Ese es un poquito fácil. El imperativo, uh-huh, en primer lugar, es cuando usted va a dar una orden o cuando está dando una recomendación, una sugerencia. Uh-huh. Ese es el uso. Y la diferencia es que allí no ocupo sujeto, no hay sujeto. O sea que yo, uh-huh, para decirle, es como cuando yo le digo en español, tómese la pastilla, uh-huh, haga el deber. Cosas por el estilo. Entonces, exactamente eso es igual en inglés. Yo le puedo decir, take the medicine, go to the street, wash the dishes. Entonces, no lleva sujeto, simplemente digo lo que tiene que hacer. Wash, por ejemplo, el verbo y el complemento. Solo verbo y complemento. No hay, allí no hay terceras personas. Porque como no hay sujeto, ¿verdad? Entonces, simplemente dice
el verbo y también se puede hacer con el verbo to be. Ah, eso le iba a preguntar, que en qué tiempo se puede usar. Lo que pasa es que no es un tiempo en sí, el imperativo es una voz en la que usted se parece mucho al presente simple, solo que no lleva reglas del tercera persona ni nada por el estilo. Es como que yo le digo a ella, ¿verdad? Imagínense que estoy hablando de ella, le digo, haga el deber. Entonces, no le digo ella, que ella haga el deber. Sería lo mismo, sería do the homework. Ya no digo does. Ya no puedo porque no lleva un sujeto la oración. Esa es la diferencia. Ah, ok, teacher. Ok, esa es muy importante porque sí hay que entenderla, pero no es tan complicada, pensaría yo. Ok. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, duda en algún otro tema? Y lo del often. Lo de ahora. No, había uno que había usado, quiero ver, los adverbios. Ah, ok. Los adverbs of frequency. Ajá, sí. Los adverbios de frecuencia son para el presente simple nada más. El único que a veces usamos en el presente continuo es always. Por eso ahora dijo de que ahí podíamos identificar si tenía la palabra often. Exacto. Entonces los adverbios de frecuencia, déjenme ver si los busco y se los muestro. Ok. Para que usted pueda ver ahí cómo va. Sí, ciudad. Porque por ahí me fui cuando dijo eso, pero ese tema no me había quedado como que muy. Ok. Ahorita los vamos, déjenme ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is it? Where is it? Everyday, por aquí tiene que estar. No. No. Para. No. Porque es importante que los. Primero que los distinga, que te, se los aprenda, ¿verdad? Ajá. Y luego, pues que vaya. Tendría que estar aquí. Aquí creo que está. Let me then check. Imperativos, si sí están como parecidos, ¿verdad? Cerca. No, no los encuentro. Están acá. Pero bueno, el asunto es que, déjame ver si lo encuentro por aquí, mejor en internet. Bueno, los adverbios de frecuencia le dicen con qué frecuencia usted hace algo. Entonces, por eso, como hablamos de frecuencia, estamos hablando de rutinas, de hábitos, de algo que hace usted constantemente. Y tenemos, por ejemplo, en el 100% hasta arriba, always, que es siempre. Luego tenemos usually, que es usualmente. Luego tenemos normally, que es normalmente. También podemos usar generally, que es generalmente. Luego está often, que es frecuentemente, también se puede decir frequently. De ahí tenemos sometimes, que es a veces, y eso es pues 50-50, ¿verdad? Luego tenemos occasionally, que es ocasionalmente, ya es menos, ¿verdad? De ahí tenemos seldom, que es como no tan frecuentemente. ¿Qué era seldom? What the meaning of, teacher? Ah, en español, fíjese que nosotros la ponemos como rara vez. Pero no hay una, un significado o una palabra que existe en español para eso. Porque también existe rarely. Rarely es raramente, ¿verdad? Entonces, pero se parecen mucho. Seldom y rarely están bastante parecidos. Y luego está hardly ever, que es difícilmente.
Y luego tenemos, bueno, tenemos almost never, que sería casi nunca. Y tenemos never, que es nunca, que es si es el 0%. Entonces, ¿cómo vamos a usar eso? Lo usamos, por ejemplo, si yo digo, I always study after class. Quiere decir que siempre estudia después de la clase. Entonces, es una frecuencia, es un hábito. Uh-huh. O si yo digo, I seldom put salt on my food. Yo rara uh-huh. vez pongo sal en mi comida. Entonces, usted... Never. Okay, good, that's good. Entonces, si usted ve una palabra de esas, often, rarely, seldom, siempre va a ser el presente simple. Presente simple. Porque como hablamos de frecuencias y de hábitos y cosas por el estilo. Uh-huh. Good. Ese porcentaje es el uso. Sí, es como que ajá, lo usa. Always es que usted lo hace el 100% de la vez. Y never es como nunca es el 0%. Ah, ok. Ok, good. Do you have any other question? Yo creo que no question, teacher. Ok, very good. Entonces, igual si en el futuro tenemos alguna persona que no se queda al 101, y yo digo ahí, pues, ¿quién se quiere quedar? Y se quiere quedar, pues solo me dice y ya está, ¿ok? Ok, teacher. Ok, it was a pleasure to be with you. Have a wonderful night. See you. Bye, teacher. Good night. Bye-bye. Good night.